Hemos llegado a un acuerdo con la Fundación Caja Segovia, de manera que el ayuntamiento asumirá eh, un alquiler, gracias a la buena disposición de la Fundación, asumirá un alquiler y los gastos de mantenimiento del centro de los molinos, que ya eh, es un centro muy logrado en cuanto a espacios expositivos, con materiales expositivos, pero lo que vamos a hacer entre todos es reforzar la sala central también con materiales positivos, en el proyecto se está trabajando ahora mismo, para que se convierta, ya es un centro de referencia en cuanto al entorno medioambiental del barrio de San Lorenzo, pues queremos con esta parte central de la sala que se convierta en el centro de interpretación del barrio y de lo que es el patrimonio industrial y natural del entorno del barrio. Se le puede sacar a ese centro un rendimiento mucho mayor si se unen el patrimonio de, de la fundación, es decir, el patrimonio material, con todos los recursos uh, de, de defensa del patrimonio de, de la ciudad, de actividades medioambientales, de recursos turísticos que está gestionando el ayuntamiento. El río Eresma está, eh, digamos, analizado, estudiado y revalorizado desde el área de turismo, pero nos faltaba una joyita. Una joyita que es la Plaza de San Lorenzo. Entonces, este, eh, eh, digamos que anuncio ya la creación de una ruta específica de producto turístico en torno a la plaza y el barrio de San Lorenzo. Vamos también a explicar la zona, vamos a explicar el barrio, las huertas. El modo de vida, el abastecimiento, lo que es un arrabal de una ciudad histórica. Yo creo que es un centro que interpretará el barrio y interpretará el valle. El acuerdo va a ser por cinco años y el alquiler que el ayuntamiento va a asumir es de 15.000 euros a, a, anuales. Asumiremos además los costes del personal necesario para desarrollar esta actividad y de mantenimiento.